Josh, you and your family weren't exactly close, am I right? It's just that I thought it would be nice to have a surprise reunion. But these war dogs didn't see it my way, and they've taken matters into their own hands. Mames. Esos güeyes ya están metiendo en pedos que no deberían. Bait. I know. I know. I can hardly believe it myself. Each time they spot you, these war dogs are going to execute one of your beloved family. Fuck, man. Esto ya se está volviendo personal, pinche Gibson, ¿eh? Esto ya lo estás volviendo personal. Banda, les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de The Manhunt. En esta ocasión seguimos en el zoológico, en la guarida de los War Dogs. Y ahora al parecer el director ha comprometido a mi familia a este pinche desmadre. La intención ahora es liberarlos, pero si nos descubren los matarán. Ahorita en la introducción nada más se mostraron dos, pero según yo eran tres. Según yo. Pero vamos a irlo viendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Apuesto a que no se esperaba una metida de reata por la garganta. La verdad, nadie se lo espera. Ni siquiera una escoria como tú. Y según yo, el primero no estaba tan difícil. Jolín. ¿Por qué no podemos conseguir unos chicos como un challenge? Someone este worth sacrificing puta ya estaba con arma, güey. Ojo. Ojo, porque ya estaba con arma. Mírame. Mira el rostro de tu asesino. Mira el rostro del mamón que va a ir. Miren, aunque es tentador ir con pistola, yo creo que nos quedamos con el machete. Bueno, ahorita ya va a haber balacera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Get out of here. Run. Lárgate, que no le garantice ningún tipo de seguridad de haberlo lanzado así nomás, pero esta parte sí estaba perra, ¿eh? Esa parte sí estaba perra. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo que esa parte estaba difícil. Este güey ni lo veo porque se camuflajea el cabrón. Es que mejor me llevo el machete, porque tengo poca arma, cuerpo a cuerpo para ejecutar, para asesinar, para remachar, para despachar. Y ese puto basta con el riflón, basta con el riflón. I just hope that someone don't shoot me in the ass one of them things. No, pero pronto lo vas a hacer. Como la inteligencia artificial es bien ineficiente. Ok, según yo forzosamente hay que matarlos, ¿no? Salva al menos a uno de los cuatro miembros de... son cuatro. Dices, salva al menos a uno. Bueno, ya salvé a uno, ¿no? Que no lo quiero ejecutar aquí nada más. A ver, me voy a arriesgar. Más distancia hubiera estado chido. A la verga. Espera. ¿Dónde se fue el otro cabrón? Me preocupa ver a dónde se fue. Ahí está nomás viendo así el güey de no mames. No mames, le está abriendo el esternón. Le está abriendo el coxis.
corro, que corro, brinco, que brinco. No pasa nada aquí, no pasa nada aquí. La madre. ¿Dónde está el rifle cuando se necesita? Vamos. You're no safer in there. No quiero, no quiero pelear con él ahí. Ya, güey. Mátalo. Ah. Joder. Joder, cuántos problemas le está causando este pinche Mel Gibson, ¿eh? Se está pasando de verga, se está metiendo en camisa de 11 balas. Sí, 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 sí. Hold it. Aquí hay uno, creo. Y vienen los dos, güey, ya nomás quería uno. Ok, el otro cabrón, según yo, no nos tiene visión. No nos ve. Con muchísimo cuidado. Y ahí vienen los dos. Nos quería el cabrón de acá. Al güey de la pistola hay que tenerlo más en la mira porque es el que mata directamente. Este güey como que se esmera más en matarnos a nosotros. Por lo menos hasta donde yo me quedé, ¿verdad? Should have brought some gum or something. Whoa. Iba a decir joder, tío. Dale, güey. Órale, en la costillita, ¿qué? Ok, van dos. No mames, hasta la encueraron, pinches animales. No sé qué mamadas las de haber hecho. Go on, run, you idiot. Corrí idiota, le dices. Corrí idiota, era tu prima y le dices, corrí idiota. Vaya, vaya Cash, parece que eres bastante carismático, ¿sabes? ¿Y por qué corre hacia allá? Hacia allá es donde está el peligro. Sí, para allá está el peligro. Aquí está el checkpoint. Hay un desafortunado, cuidado. Ay, güey. Ay, no. Disculpe, ya llegó la pizza. ¿Cuál es el ingrediente especial? Tú. Tus ojos. Mereces morir de forma cruel, yo lo sé. Y el güey así de no mames, güey. Uno hacías eso cuando eras niño. Trust no one. Now go. No confíes en nadie. Pues quién va a ver. Yo nomás veo aquí a puro animalejo. Fragmento de cristal. Ay. I don't trust this one bit. Guess what you have to do to open the shark's mouth? Go rescue your family.
Ah, ok. Supongo que esta va a ser lo más difícil, ¿verdad? Este güey va a estar con él. No sé si sigue siendo tranquilizante. Ok, me voy. Me voy de aquí. Pero no me vio bien. Sí, papi. Órale, los ojos. Mierda. As good as killed it yourself. Ah, la vez. What a bummer. You turn up alive and one of them kicks it. Hijo de su puta madre, güey. Pinche desgraciado, iba bien. Iba bien. Pinche puta. Te espero acá afuera. No mames. Bueno, en cuanto a valor de gameplay, realmente no pasa nada. Creo que ni siquiera afecta la puntuación del nivel, creo. Realmente lo único que afecta a la puntuación del nivel es qué tan rápido haces el nivel y con tantas, y qué tanto tipo de armas usas en los niveles. Pero de ahí fuera algo así como objetivos adicionales, creo que no. No afectan mucho realmente en este nivel. Bueno, más bien en el juego en general. Bueno, pero si se mueven estaría chingón, ¿no? Este güey está en la total pendeja, güey. ¿Y no se mueve de ahí? A ver. Si te mueves eres... Si te mueves... Es... Estuve a nada, güey. Me quedé a nada, cabrón. Qué pinche coraje. That better be our little friend. I'm sick and tired of playing these stupid games. Claro, hay que ir al tiburón chino, ¿no? Guys are in for a show tonight. Sí. Sí, papi. No creo. Oli. Sí. Ese cuece aquí, ok. Yeah, let's take. Eso es lo mínimo que se merece, cabrón. Merecían una muerte más truculenta, pero sinceramente estoy algo deprisa. Espera.
called Hungry K-Bar joining the park. Oh, ay no. Espera. La verga. No mames. Me siento expresivo. Espera. ¿Dónde están? Pero a ver, sin esa arma, ¿qué eres? Mames, es que no se ve una chingada desde aquí. ¿Por qué? Vale, güey. Adiós, me voy por la salida. ¿Qué? This way to hell. Oh, entonces, ¿cómo me voy hacia la salida, cabrón? Debería ser por acá. Debería encontrar una llave o qué chingado. O qué diablos, o qué diantre. Rápido, porque estos cabrones no les va a durar el efecto todo el día. Ya ves, te dije. Ah, sí, es por aquí, ¿no? A ver, encuentra el interruptor. Oh, ta madre. Para ver la puerta. Este. ¡Ay! ¡Ay! He blew it. He's over here. Yep. That must be. Maracash, no mames. El vídeo. Rompe el vídeo. Adiós. Ah, ya me volvieron a agarrar. Mames, no tardan nada estos güeyes, luego eso, no me dan espacio. Pues intento no hacerlo, señor. No mames, qué pinche putarra. Ve, y ahora sí saqué la bonificación del tiempo y saqué mejores estrellitas que en el nivel anterior. Bueno, pandilla, pues hasta aquí la dejamos con este capítulo de Manhunt. Espero que se hayan entretenido viendo cómo mato a la familia de este güey por accidente. Los dejo con los videos anteriores ya disponibles en el canal del Ferry. Próximamente, muy pronto, vamos a continuar con esta saga que se está poniendo chidongonga. Y ya empieza las balaceras, ya las armas de fuego ya llegaron, banda. Entonces, se va a poner divertido, diría yo. Pero bueno, no los entretengo más. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Suscríbanse, comparten si les gusta. Y los veo en la que sigue. Muchísimas gracias. Seguimos.